Pontón, ¿te imaginas tener un mouse que funcione en cualquier, bueno, casi cualquier superficie? No me lo puedo imaginar. Bueno, pues ya no tienes que imaginártelo, pero aquí está el nuevo, el único Logitech Anywhere Mouse MX, pues es por México. No, no es cierto. Oye, no, ¿te acuerdas que los mouses eran con bolita al principio, no? La Sí, bolita, sí. que había que quitarla, limpiarla de toda la porquería que se llenaba cuando lo usabas o Deslizabas. deslizabas, se iba llenando de comida, de lo que había en tu escritorio, sea lo que sea. Lo limpiabas con alcohol, ahí la bolita y los sensores. Eso fue evolucionando hasta que inventaron los mouses ópticos, ¿no? Que con luz, por medio de reflejar una luz, bueno, saben dónde están. Esos mouses ópticos son muy buenos, son los que se usan ahorita prácticamente por defecto, pero tienen una bronca, no sirven en superficies que no reflejen, ¿no? Entonces lo pones en un vidrio y ya valiste porque lo pones y no sirve, ¿no? Yo las primeras veces que tenía un mouse óptico, así hace mucho tiempo, y lo ponía en un vidrio, ching, ya se descompuso, era con alambre, ya se descompuso el mouse, ya no sirve el mouse, ya no sirve el mouse, y resulta que no, el problema era que la superficie no reflejaba y no podía hacer su trabajo. Bueno, ahora hay un nuevo mouse, este que nos prestó Logitech, que tiene una tecnología que se llama Dark Field. ¿Y qué es eso, Pontón? Mira, vamos a ver. El mouse es inalámbrico, aquí ahora lo destapo y aquí le sacas El nanoreceptor. el microtransmisor y vamos a ponerlo a la máquina para que se Usa dos enchile. pilas doble A. Dos pilas AA, correcto. Aquí tiene una como que lo prendes y lo apagas para que, me imagino que Ahorro no de gaste, no batería. gaste batería, sí. ¿Sabes que tiene una coquetería ahorita que mientras instala los drivers y eso? Ves que hay mouses que tienen, bueno, el scroll, que tienen steps, o van Como dientes, ¿no? como dientitos, un engranecillo ahí. Bueno, este los tiene, así, y si la apachurras, y le Los haces así, ya quitan. no. Y eso está coqueto, eso está coqueto. ¿Y quién se va a acordar de eso? Pues no sé, está coqueto. Creo que ni diseñador se va a acordar. Pero bueno, sí, está padre. Ahí, mira. Tiene los como steps. Ajá, y ahí. Gira. Es libre como el viento. Pues bueno, aquí está, ya está instalado los drivers. Pero pues no sirven. A ver, espera. Hay que Prender, ¿no? prenderlo, ¿verdad? Si lo Claro. prendes es más fácil. Ok, mira. Ahí está. Aquí está, si quieres ver el cursor, ahí está. Se ve el cursor. Ok. En mi mano también sirve, mal, pero sirve. Claro. Y la prueba de fuego, si quieres acompañarme aquí, por favor, Es en un a este vídeo. lugar. Es en un vidrio, entonces vamos a. Como magia. Está, ¿sí? Entonces yo agarro, lo pongo aquí en el vidrio y. ¡Wow! ¿Sí se alcanza a ver cómo se mueve? A ver, déjame ver. Mira, ahí está. Ándale. Déjame agarrar aquí algo. Es que no veo, espérate. Mira, voy a agarrar una ventana que está de este lado del mouse. ¿Qué te gusta? Abrimos esto que es Safari. Lo acabo de abrir porque bajé y me dijo que tenía la nueva versión. Voy a ponerlo acá en este monitor. Exacto. Y ahora lo Y vamos a poner vamos a acá. mover. Exacto. Para Paso. que vean que no hay truco, Nada ¿eh? Ahí más. está. Ese soy yo moviendo la ventana con el mouse que está aquí en un vidrio. Es un vidrio que está bastante cerdo, por cierto, pero bueno. Pues funciona en cualquier lugar. Pues con este mouse, digamos, pues no única, pero la ventaja que tiene es que puedes tú utilizarlo en la mesa del comedor de tu Sí, si casa, tienes un escritorio de vidrio, en el muy buró, elegante. claro. Y bueno, básicamente lo que ¿Cuánto le hace calculas? es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagarías por él? ¿Cuánto varo? Inalámbrico y con todo este rollo, Unos unos botoncitos, el grip, ergonomía. ochocientos varos. Es correcto, 800 ¡Ay, joder! pesos. Atina el Y no precio. estaba truqueado, ¡Un Dios auto! mío, gracias. Me quedo con él.